La felicito, señora madre del pequeño. Gracias. Un hijo es como eterna alegría para el corazón de los habitantes del resto del planeta, de todos los mundos. La felicito, señora. A tu cuarto, Felipe, por favor. No, Tordillo, qué mejor que regalar elogios para nuestra niñez. Insisto, la felicito, señora. Felicítelo al padre. Carolina, después quiero hablar con vos, ¿eh? No me lo había dicho, Tordillo Juan. ¿Qué cosa lo dije, Felipe? Eres tú un hijo y no me dijo. No me dijo lo del hijo. Nunca me dijo del hijo, Tordillo. Agustín es hijo de Carolina, mi amiga, no es hijo mío. Bueno, ya lo sé. Fue un comentario aislado y fuera de contexto. ¿Y cómo lo sabes? Felipe sabe todo, Tordillo Juan. Sabe todo. Y lo que no sabe, tampoco lo pregunta. ¿Sí? Se lo juro por la Dalma y la Janina. ¿Sí? Felipe sabe todo. Y un poco más, también. ¡Arrebaire! Me cansé de ganar. 108,60. Llegó lo que le prestaste a Viviana. Que se cague. Si ella no llama por teléfono, no se acuerda que yo le presté la tarjeta. Yo no se lo pienso recordar. Está bastante grandecita para estas cosas. Pero luego tenés que avisarle que llegó la liquidación. Avísale vos. Yo no le pienso avisar. Viviana sabe muy bien lo que hace. ¿Vos qué vas a hacer? Nada. Quedé que por ahí pasaba por lo de Ariel. Ay, ay, ay. Ah. Ay, no sabes lo que me duele, pero no pares porque me encanta, me encanta. Ay. Tenés la espalda llena de nudos, Ariel. Sí. Tengo la espalda dura, el corazón blando y mi masajista cabeza dura. ¿Qué decís? Digo lo que siento, lo que me parece. ¿Vos te acuerdas que una vez me pediste que sea íntegro? Sí, me acuerdo. Bueno, pará, porque ahora me toca a mí. Sentate, relájate y trata de preocuparte por los temas importantes. Acércate un poquito más a Ariel. ¿De qué temas hablas, Ariel? De los temas importantes, lo que te interesa, no lo dejes pasar como un colectivo lleno. Preocupate, ocupate. Métete un poco más en el tema de la política. Bueno, por hoy, estos mensajes útiles se han acabado. Ariel. ¿Qué? ¿Vos crees que si yo me acerco más a Leonardo no se va a enojar? Pero le va a encantar. ¿No lo conoces? ¿Por qué me traes los quilombos a la clínica, Carolina? ¿Por qué le dices a mis pacientes que yo soy el padre de Agustín? Bueno, perdóname, Juan, perdóname. Esa no es una respuesta. Bueno, Juan, me estoy todo el tiempo pensando que Agustín necesita un padre y de pronto me pareció que vos serías un buen padre para él, nada más. Sí, pero yo no soy el padre de Agustín. Dios. Porque no sé si sabes que para tener un hijo hay que encamarse primero. ¿Eh? Y para ser madre hay que tener algunas cosas más que ser mujer. ¿Clarito? ¿Qué mirás, Juan, tan entretenido? ¿Querés que me corra? ¿Qué decís, Carolina? Bueno, te dejo, trabajar tranquilo, hace la tuya. Hablamos cuando quieras, cuando puedas. Por favor, págame la cerveza. Y es que lo pones acá y le pones una de esas fotos que tenemos juntos que son re lindas. Sí, perdona, mi amor, pero tengo una reunión muy importante. Espérame acá si querés. No atiendas el teléfono. Después nos volvemos a casa. No, ¿por qué no vamos a cenar afuera? No. Espérame acá que ya vuelvo. ¡Leo! Bueno, como te decía, me haces acordar a una novia que tuve hace unos años, una chica así con cualidades incorporadas, así una mujer... ¿Una mujer qué? Mira, si estuviese con un amigo, diría una mujer de la puta madre. Pero a vos no te conozco, no te puedes hacer una cosa así. Es desprolijo, ¿no? Demasiado fuerte, me parece, ¿eh? Muy... de acá no se escapa nadie. Ah. Otro. Otro. A ver, dame una vueltita. ¿Vueltita? Muy marinero. Parece que hay que poner un poquito los pies sobre la tierra, ¿eh? Está bien, me gusta, pero... no lo veo para vos. ¿No? No. Muy puro. Muy pura. No, otro, otro. Otro.
Ese me gusta. Ese me parece que te queda muy, muy bien. ¿Qué haces, Vivi? Che, yo me voy a hacer un té yo. Hola. ¿Hablaste en la productora para que me reincorporen? Hablé con... No, traté de hablar, en realidad. Y no, no está. Está de vacaciones. Y hasta que no vuelva, no... No hay nada que hacer, Vivi. Me temo que... Que vas a estar unos días sin trabajo. Bueno, yo me voy. Chao, Caro. Vivi. Me encantaría prestarte plata, pero estoy muerto. No tendrás problema. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Chao. Chao. ¿Todo bien, Vivi? Sí, todo bien. Sin trabajo, pero segura de todo. Abróchate la bragueta, por favor, Caro. Después de los 30 preferí dejar de preguntarle a las mujeres sobre su signo astral, sus preferencias gastronómicas, sus inclinaciones sociales. O sea, todo lo referente a lo cotidiano, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ojo, dejé de preguntarle no porque no me interese, sino porque prefiero que me cuenten sin que se sientan presionadas. Bueno, me llamo Liliana, soy guía turística, agente de viajes. Ah, Liliana. ¿Y vos cómo te llamás? Yo me llamo Juan. ¿Y qué haces? Soy psiquiatra, médico. Mira qué bien. Sí, es una profesión realmente irresistible. Como me parecen irresistibles algunas situaciones, como por ejemplo estar sentado en una mesa... ¿Con tu novia? No, es una amiga. No. Bueno, te digo, estar sentado en una mesa con una amiga y ver a lo lejos una mujer que despierta inquietudes. Esa situación me parece irresistible. Ay, muchas gracias. No, por favor. ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta, caminamos un rato? Si no tenés nada que hacer, ¿no? No, la verdad que me encantaría. Bueno, vamos. Vamos. El mozo siempre en estas situaciones no aparece. ¿Te dejo la plata acá? Bueno, ¿vamos? Vamos. Adelante.